a partir de ahí se vino toda la luz. Se vino todo con las mamás del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Nos juntamos a través de los médicos, porque no nos conocíamos de un hospital a otro. Ellos nos unieron, el doctor Roque Emiliani de Casacuna y la doctora Susana de Rosa del Ricardo Gutiérrez. Bueno, y todas las luchas que emprendieron, ¿no? Hasta la ley. Muchísimas, sí. Que la ley no se respeta en realidad, en estos momentos en diputados están viendo de modificar, pero nosotros no solo modificar, queremos que se controle y se respete. Es una ley más. En la Argentina en realidad no se respeta, se dice que respetamos la ley, pero no es verdad. Eso es lo que nos pasa. Bueno, y ahora ese es el trabajo. Ese es el trabajo que están haciendo los políticos. Nosotros en realidad no nos metemos en política, les decimos las inquietudes que tenemos, pero no nos metemos en política. Nunca nos metimos en política. Al principio se acercaban para enseñarnos y nosotros no necesitamos que nos enseñen. Somos los padres que sabemos con los médicos que tenemos. Gracias a Dios en la Argentina tenemos uno de los médicos más importantes del mundo, que es investigador de la enfermedad celíaca, que se llama el doctor Julio César Bay. Es de Buenos Aires, pero él recorre el mundo con los trabajos de investigación con muchos premios ganados y es muy respetado en el mundo. Acá en la Argentina también es respetado, ¿viste? Pero no, estamos orgullosos con los médicos asesores que tenemos. Y el trabajo más importante que hace la institución es el control de los alimentos. Compramos el alimento y lo mandamos a analizar y editamos una guía. Bueno, la verdad que agradecerles. ¿Cuál sería el mensaje para la gente que los está escuchando? Y el mensaje es que cuando se le diagnostica que uno es celíaco, tenemos tanta variedad de alimentos que no tiene sentido hacer transgresiones. Y que recuerden, aunque los médicos no quieren que yo diga esto, pero yo me hago cargo de lo que digo, que en la Argentina hoy, cuando hacen muchas transgresiones o no están diagnosticados, vemos celíacos que se mueren. Y no se tienen por qué morir por comer una dieta sana. Muchísimas gracias, gracias por estar en Salta. No, por favor, estoy encantada de estar acá. Y la felicitamos a Vero por todo. Sí, Vero es una maravilla, es una maravilla. Por ella estoy yo acá.